que debido a la crisis que atraviesa el país, pues era imposible seguir manteniendo la plantilla de trabajadores que hasta este momento equivale a 3.100 trabajadores sindicalizados. Nos dio la información de que no tenía otra salida y que era necesario reajustar a 1.000 compañeros sindicalizados. Se habló de paros técnicos escalonados, de paros... Algunos tienen dinero, tenemos hoy pocas ventas y las pocas que tenemos han sido de contado. La gente lo que no quiere es un crédito ahorita con una tasa alta, ¿sí? Señor Michel Cambio, para minimizar sus consecuencias inflacionarias y para retomar rápidamente una trayectoria de crecimiento económico sostenido con baja inflación. En respaldo a este programa, México solicita un acuerdo de crédito contingente de 18 meses del Fondo Monetario Internacional por un monto equivalente a 5.259.9 millones de derechos especiales de giro. Aproximadamente 7.575 millones de dólares.